Bueno, y este 14 parecía que todo iba a ser una actividad cívica y bastante desarrollándose con paz, definitivamente, y tranquilidad, pero definitivamente no fue así. Fue sorprendida por una serie de ataques, una jornada de ataques violentos que dejó personas heridas y también fallecidas en diferentes puntos de la ciudad capital. Estamos hablando que la violencia cada vez va alarmando más a la población guatemalteca. En esta oportunidad estamos hablando de diferentes ataques dirigidos a diferentes personas, pero también dirigidos a personas que se dedican a la recolección de basura. Estamos hablando de 13 ataques armados al día. Los índices de violencia se dispararon en una verdadera jornada violenta, manchada de sangre que se ha vivido en la ciudad capital y municipios aledaños. Al momento se contabilizan por parte de autoridades más de 10 ataques. Todo inició cuando el piloto de un camión recolector de basura en la zona 6 llegó en su motocicleta al predio para iniciar sus labores, pero antes de ingresar al lugar fue ultimado por desconocidos. Posteriormente, en la zona 5 de Misco, en la colonia Primero de Julio, una mujer de 60 años recibió 4 impactos de bala, ya que un pandillero disparó en contra de los trabajadores de un camión recolector de basura, impactándole los proyectiles en sus extremidades inferiores. La misma situación vivieron recolectores de basura en la colonia El Quintanal, zona 6, cuando pandilleros atacaron un camión. Casi de forma alterna, un ataque armado se produjo frente al Hospital Federico Mora en la zona 18, donde una mujer fue acribillada, quedando inerte frente a dicho nosocomio. En la colonia Lindavista, Ciudad Quetzal, varios menores fueron atendidos por cuerpos de socorro, tras la detonación de un arma de fuego en contra de un bus. En este caso, las fuerzas de seguridad dieron alcance a los presuntos responsables del ataque. De igual forma, cuerpos de socorro reportan otro ataque armado en la zona 14 contra recolectores de basura. También en Villa Canales, cuerpos de socorro reportan un ataque armado en contra de una unidad de recolectora de basura. El saldo fue un colaborador muerto.